La queja de las mujeres se escucha por todas partes. No han cesado las llamadas a la radio donde mis amigos Laurita y Santi no logran ponerse de acuerdo. No puede ser que sean 6 horas al día puros partidos, después los resúmenes, después los análisis, después la figurita, después todo. Pero espérate, porque María nos acaba de llamar, sí, y María dice que su esposo es un vago, no, que es un ente y que no entiende cómo no le ayuda con los niños. Nada. Simplemente porque está viendo un partido que ni siquiera es de su equipo. María, tienes que darle un chance al pobre hombre. Pero, por favor, es un mes nada más. No existe, no le puede poner pausa y cambiarle el pamper al bebé, por lo menos, algo. Estos desacuerdos reflejan lo que ocurre en millones de hogares por estos días y por eso me tocó asumir el papel de terapista. 14 años casados, o sea que han jugado por muchísimos años para el mismo equipo, pero ahora en el Mundial es donde está surgiendo el problema. ¿Qué es lo que está pasando con esta división entre ustedes? Llega el Mundial y Jackie, pues uno tiene que armar su espacio. Yo necesito mi mes entero para el Mundial. Ok, por ejemplo, ¿qué tú le exiges a ella? Si es que hay alguna exigencia. Bueno, ¿alguna? Yo traje una lista de exigencias, ay, si me lo permites. Una lista. Lo que pasa es que es solo un mes en el que yo quiero, por ejemplo, que cuando se vayan a hacer las compras, despidan y ustedes van a poder ver el Mundial todos tranquilos. Me gusta. Me comprometo ahora mismo llevarte a todos los restaurantes vegetarianos. Qué mentiroso. Firmado por mí. Ten. Qué mentiroso. Ahí está el contrato. Ya está. Ok, te lo acepto.